Pues ya estamos listos. Este, pues buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, eh, como saben, cumplimos 10 años del de, de colectivo el Tinacal este, y por lo mismo estamos haciendo una serie de, de charlas, charlas creas en el Tinacal. La vez pasada estuvimos con Javier Gómez Marín en su casa que nos estuvo mostrando una, algunas piezas de su colección y esta vez tenemos el honor de, de estar con, con Raúl Guerrero Guerrero, Raúl Guerrero Bustamante. Que es, el, que es el nieto de Raúl Guerrero. Guerrero. Eh, a Raúl lo conocimos en el, en el 2010, en el primer Congreso del Magal y el Pulque, que, que él fue uno de los, de los grandes impulsores de este, de este Congreso que se hizo por, por seis años consecutivos. Este, eh, él, él, él ha sido promovente de, de la cultura del Magal y el Pulque, en, en, sobre todo en Hidalgo, pero en general pues ha trabajado con mucha gente de y otros estados, ¿no? Ha, ha conocido muchas muchas regiones del, del país eh, para conocer cómo se cómo, cómo se hace el pulque en diferentes partes. Eh, entonces él es gran este promotor de, de la cultura del magia del pulque y esta vez nos va a platicar un poco acerca de algunos temas, ¿no? Que involucran el patrimonio cultural y material del del del, mague del pulque. Pues muchas gracias Raúl y bienvenido. Hola, hola, pues con el gusto de estar con ustedes y, y sumándome me al festejo, el aniversario del colectivo El Tinacal. No es fácil hablar de 10 años de, 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 de una organización que es más etérea que formal, porque lo digo porque los Corsco aprecio mucho en toda la extensión lo que representa el organizarse y hacer actividades y seguir unidos. Eh, felicito, digo siempre los esfuerzos. Yo, yo creo que lo que más nos ha unido desde que nos conocemos. Eh, es esto que yo celebro mucho y que creo que ha sido el gran eh, baluarte de la protección del patrimonio cultural inmaterial, que es la resistencia cultural. Sin resistencia cultural yo creo que a veces no se avanza. Eh, yo creo que todos vivimos ciertos procesos de resistencia en nuestra vida que si no los vivimos no nos permiten avanzar, ¿no? Eh, no yo, yo trabajaba en una institución cultural hace muchos años y recordaba cómo... Eh, hacíamos una muestra de arte joven, entonces invitábamos a los a los pintores nobles a que trajeran sus obras, a que las presentaran, se las exponíamos en la galería, hacíamos una curaduría, una selección, y yo veía que los artistas que llegaban con su familia y, y sus papás, sus abuelos, con todo el apoyo del mundo, hasta unas flores les llevaban, pues yo decía bueno, pues estos no van a ser grandes artistas, no, van a satisfacer cierto estímulo artístico, pero el apoyo familiar es lo que en este caso creo que te estropea, ¿no? Y en cambio yo veía aquellos eh, jóvenes que luchaban contra la corriente, que querían ser artistas, que no los comprendían, que nadie los acompañaba, que nadie los financiaba. Y creo que hoy en día son son fieles representantes de la comunidad artística, ¿no? Eh, lo mismo pasa con la cultura popular, extrañamente. Eh, la cultura, cuando vive un proceso de resistencia, la, la cultura colectiva, la cultura popular, llama más la atención. Y, y, y no se trata de que hablemos eh, de, que, de, de un martirilogio o, o, o de que, o que la cultura esté con baja autoestima, no. Al contrario, tiene toda la autoestima del mundo y hay mucha gente luchando. Entonces, yo, yo desde hace muchos años lo he vivido con varios procesos, como eh, el son jarocho, el guapango huasteco. Y, y la gastronomía tradicional mexicana, que es otro donde he estado involucrado, pero sobre todo yo que estoy muy orgulloso aquí de la cultura del pulque, donde hace 10 años que nos encontramos, eh, justamente coincidiendo con los inicios del colectivo El Tin Tinacal, que, que la suerte también fue que Martín Gómez Ullates, quien nos, nos agrupó a varios, y varios seguimos juntos, conociéndonos, tratándonos, otros se han aislado, otros se han caído, eh, sin embargo, los que teníamos este objetivo claro, eh, los que teníamos muy bien medida la presión y los riesgos, seguimos aquí haciendo cosas, ¿no? Y hemos logrado muchas cosas, muchas iniciativas, muchos eventos, y además hemos guiado otros tantos, ¿no? Yo creo que la actividad que, que hemos logrado, estando nosotros atomizados en todo el país, digo, hablando de Corina en Cuernavaca, de Javier en Puebla, ustedes en la Ciudad de México, eh, Víctor en Jalapa, los amigos de Guadalajara, eh, en fin, eh, tenemos, tenemos un, un, somos, somos un batallón maravilloso, bien distribuido, eh, de la resistencia cultural del maguey y el pulque, Hemos comprendido muchas cosas. Yo, en mi caso, les podré decir que lo más orgulloso que estoy es que hayamos podido generar bases de conocimiento. Eso ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Las, las bases de conocimiento, además, se difunden, no se quedan guardaditas. Entonces, todos los medios logrados, como, como la, los fanzines, las revistas, los congresos, los documentales, eh todas las estrategias de difusión, de llegar con los medios de comunicación que al principio no les interesaba, pero que después les empezó a interesar este tema del maguí y el pulque, eh, yo creo que han sido, han sido grandes alicientes para la tarea, y hoy a 10 años, pues podemos estar muy felices de, de lo acontecido. Eh, y no eh, perdón, espérame, gran que se me... No sé, espérenme, es que se me está metiendo aquí el, y el audio. Años, pues, podemos estar Ay, perdón. Entonces, bueno, eh, cada quien ha aprendido por su lado, hemos sumado los esfuerzos y la otra circunstancia muy afortunada que creo que hemos gozado ha sido la convivencia, ¿no? La amistad, el bebernos un pulque, hemos bebido los mejores pulques del país. Ustedes, nosotros, Hemos convivido con dignas y maravillosas personas que son los tlachiqueros, las cocineras tradicionales, los danzantes, los artesanos. O sea, estamos en la base del México Profundo muy orgullosos de, de, de esta generación de valor que, tiene, que, que, que hallamos, que, tiene, que tenía México. Nunca, nunca entramos en conceptos ni de rescate, ni de ser los salvadores o los mesías ni de ser los redentores, creo que todos hemos hecho un papel muy digno a nivel tierra, maravilloso, y, y fuera de protagonismos, que eso también es lo muy sorprendente, hemos tenido que de repente sí confrontar actitudes de protagonismo que no han sido nuestras, ¿no? Han sido de personas que han llegado de manera oportunista a estos terrenos porque pues de repente venían las modas, las tendencias, ¿no? Creo que nos rozamos con el movimiento Hipster en un momento, no rozarnos en mal plan. En cierto modo, creo que hasta parte de, 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 de la benevolente aceptación del pulque fue de estos sectores. En fin, eh, yo creo que a estos 10 años del colectivo y del esfuerzo que hemos hecho eh, todos los que trabajamos por el maguí y el pulque en todo el país, hay, muy, hay, hay un cociente de realidades muy bueno. La, la fundamental que el pulque está siendo valorado de nuevo, que el maguey no se va a acabar, porque hace 10 años sí lo veíamos, que, que veíamos el riesgo de que el maguey se extinguiera definitivamente. Hablábamos con amigos como Juanito allá de Tepeapulco que nos decía, pues yo voy a tomar fotos de magueyes para que mis hijos los conozcan, ¿no? Juanito ya no vive hoy, pero, pero bueno, de algún modo creo que le hemos dado gusto porque sus, sus nietos heredan este placer de cantarle al maguey como su abuelo lo hacía. Eh, Así se nos han ido también muchos amigos, la muchas personas que resistieron culturalmente, muchas personas que compartieron el saber, que compartieron momentos. Eh, eh, otro de los resultados esperados, yo creo, es que no se cierran ya las pulquerías, que al contrario, se abren nuevos espacios. Siempre es lamentable que cierren una pulquería y algunas ya estaban condenadas, y siguen cerrándose pocas contra lo que vivíamos hace 10 años. Eh, yo, qué les puedo decir del campo hidalguense, yo creo que esta autoestima colectiva, que es el, el valor patrimonial cultural, eh, ha recuperado en el maguey un impulso, un vigor cuando la gente dice, bueno, ¿qué tiene Hidalgo, que no tengan otras entidades, y, y, y cuando la gente de repente dice, pues tenemos muy buena barbacoa y tenemos el pulque y tenemos pues un paisaje maravilloso. Yo creo que es ahí donde se nos va el santo al cielo, ¿no? Y donde vemos que, que este patrimonio cultural es la mejor ventaja competitiva contra otros aspectos que, que, que ves en otros lugares, pero que finalmente son alicientes para el futuro, ¿no? Eh, ya sea en el turismo, ya sea en el desarrollo humano, social, en el imaginario de actividades para los jóvenes. Eh, son diseños maravillosos que yo les agradezco. El Congreso Nacional del Maguey y el Pulque, pues lo iniciamos hace 10 años, pues. Iniciativa de, 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 de Martín Gómez Ullate, quien justo hace 10 años se fue a España. Yo, yo regresaba del norte del país cuando, cuando ya no me toca ni siquiera tratar a Martín Gómez Ullate, aunque yo sabía que llevaba un buen rato aquí en Pachuca. Y, y nos deja el paquete Armando Arenas y a mí de, de poder de armar un, un congreso. Nacional del Maguey y el Pulque, desde luego creemos que el Congreso es ultra necesario por una razón fundamental, la gestión del conocimiento. Tanto Martín Gómez Ullate como historiador y yo, un servidor, yo soy eh, eh, maestro en ciencias de la información y administración del conocimiento, lo voy a decir de manera muy pedante, pero eso es lo que es el Knowledge Management. Eh, dijimos, claro, no podemos hacer un museo de la nada, no podemos hacer un museo de buenas intenciones ni un museo. De, 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 de puros caprichos. Tenemos que convocar a los portadores del conocimiento para crear ese museo. Y la maravilla fue que Martín Gómez Uyate, antes de irse a España, nos deja el compromiso que él hizo con muchas personas, entre ellos ustedes, entre ellos Javier, entre ellos los amigos de los cineastas que vinieron de Morelia, de Carlos Martínez Rentería y los insurgentes, de tantos amigos que tenía Martín y que hizo en México, de que armáramos ese congreso y de sus amigos de Tepeapulco y de los tlachiqueros, y de tanta gente, más importante que los que vivimos del cuento incluso, ¿no? yo creo que los, la gente del campo que, que hizo ese primer congreso una delicia, no dejó de olvidar los buenos momentos de ese congreso, no dejó de olvidar la presión y el, 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 lo complicado que era, porque yo no venía de las instituciones, eh, yo venía de la producción de televisión, y, y Armando Arenas como, como trabajador de Lina, él y yo organizando el congreso para que todo saliera bien, con el apoyo de mucha gente maravillosa, y logramos el primer congreso donde sale la base de conocimientos, no la suficiente, porque sabíamos que había mucho más y la ambición era grande para lograr el discurso museográfico del Museo Nacional del maguey y el Pulque. Viene el segundo congreso, eh, le damos un contenido temático, queremos es especializarlo en un tema. Y la, el tema es la gastronomía del maguey y el pulque, que es otro súper tema de nuestro sistema de producción cultural. Yo creo que es el tema secundario, porque el maguey es bebida, el maguey es planta vital, pero pues es, es bebida y también nos da de comer. Entonces era el siguiente paso a hablar de, de ese tema. Y entonces dedicamos el, el congreso a la gastronomía. Entonces viene Marco Buenrostro. Eh, nuevamente tenemos a, a, a no, te, tenemos a Eduardo Merlo por primera vez y tenemos a Diana Kennedy que es gran amiga mía y que, que yo siempre le agradezco el apoyo que me ha dado a, en sus hoy, hoy, hoy tiene 96 años, Diana Kennedy ya le es muy difícil pero nos comparte aquella vez que fue uno de los días más felices de su vida el estar con nosotros en el Congreso, nos acompaña siempre Juan Antonio Siler, nos acompañan tantas personas, ustedes con los aportes como colectivo y como individuos en sus investigaciones, Alejandra con su estudio de los tlachiqueros que ya venía muy avanzado, en fin. Eh, y así vienen los congresos, ¿no? Con temáticas. Eh, otro congreso que a mí me encantó, bueno, pues cuando lo pudimos hacer en Tlaxcala y en Zempuala, y, en y ahí Francesco Tabuada estrena la película Maguey. Solo muchos momentos, como la vez en que presento a Francesco Tawada y les digo, bueno, pues él fue el director de la película de Tintán y además fue director de los últimos zapatistas. Y en eso pues, los clachiqueros y campesinos presentes en el auditorio de la Universidad de Hidalgo y en APAN le, le aplauden tremendamente, ¿no? Y luego ya nos dedicamos a ver la película Maguey, con tan elocuente presencia de la película que nos desborda en emociones, mientras todo está apagado, pero estamos viendo la pantalla y de repente se prende la luz porque ya finalizó la película y yo no veo más que rostros verdaderamente conmovidos de tantos tlachiqueros y campesinos que, que, que estaban ahí presentes y que a varios se nos habían rodado las lágrimas, ¿no? Otro Congreso que fue otro de los más bellos, no recuerdo si fue el quinto o el último, el sexto, que se pudo realizar el Congreso Nacional. Más bien el Encuentro Nacional de Tlachiqueros, y entonces, con el apoyo de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, vienen tlachiqueros de Oaxaca, de Guerrero, de Jalisco, del Estado de México, y, y, y sus hermanos de Hidalgo recibiéndolos con tanto gusto y en un diálogo que no queríamos que se acabara, ¿no? Eh, son, son algunos de los de los episodios que recuerdo, pero que nos dejaron. Generar nuevos imaginarios, transmitir conocimientos. El Congreso nos rebasó porque, pues, yo creo que el objetivo de crear el discurso científico ya estaba logrado. Y, y pues, el Congreso sigue siendo necesario. Yo lamento mucho que, que no hayamos llegado al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo, que sería ahorita, pero espero que pronto lo podamos retomar. Eh, a partir del Congreso, desde luego, la conciencia colectiva del tema ayudó las visitas a Tepeapulco, a Zempoala, a, a los lugares eh, donde, donde, donde la cultura guillera pulquera está viva, se, se fortalece, y desde luego este congreso tiene muchos hijos, muchos congresos que también la gente se reúne para hablar del tema, y muchísimos festivales, porque el congreso también era un festival, podíamos deleitarnos con espectáculos, viene la hija de Chava Flores, le hacemos un homenaje a Chava Flores, Viene la banda los villistas, la banda de cocoteros, cada, cada que la pudimos invitar y cada que podíamos pagar los gastos, pero vinieron tantas veces a acompañarnos. Entonces, lo mismo, nos divertimos en, en, en tantas, en tantas reuniones, en tantos festejos, bebimos nuevamente los mejores pulques, comimos la comida más deliciosa que puede haber, y nos llenamos de recuerdos y, 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 y tuvimos un empuje para estos 10 años, ¿no? Muy interesante lo que nos comentas, Raúl. Eh, yo quisiera rescatar en particular esto que mencionas acerca de la producción del conocimiento, eh, haciendo como una remembranza de estos 10 años y del panorama que nosotros observábamos hace 10 años cuando nos conformamos como colectivo. Eh, pues estábamos ante un panorama un poco desolado, como mencionabas tú, ¿no? acerca de la posibilidad de que se perdiera la producción del maguey, de la desaparición de las pulquerías. Eh, realmente eh, seguía de alguna manera todavía ensombrecida la imagen del pulque por todas las campañas en su contra. Y bueno, ahora a 10 años de distancia podemos ver que esto se ha transformado. Y a mí me gustaría destacar en principio... Que ha sido en parte por la labor de difusión cultural que se ha hecho en torno a, al pulque, ¿no? Eh, más allá de la moda, más allá de estas, eh, como estos surgimientos hipsters, digamos, de esta revaloración del pulque, finalmente ha habido un gran trabajo de producción de conocimiento. Entonces. Eh, pues bueno, pensaba proponerte que nos platicaras un poquito. Nos hablaste del Congreso, nos hablaste de la película que eh, de Maguey, de Francesco y de Fernanda. ¿Qué otros, eh, de, en qué otros eventos o en qué otros productos culturales, por llamarlo así, se ha materializado esta labor a lo largo de, este, de estos años eh, que le están dando como ese auge al pulgue? Híjole, pues es que no acabaríamos, ¿no? Lo mismo hay gente que se sumó a la resistencia cultural, que ya hacíamos todos los que... No, 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 no. Qué feo que pueda omitir a muchos, porque somos muchos, ¿no? Y hoy, hoy en día hemos logrado muchas cosas, como la celebración del Día Nacional del, del Pulque, ¿no? Y queda pendiente todavía celebrar el Día Nacional del Maguey, donde celebremos incluso a nuestras deidades prehispánicas, ¿no? Pero... Y digo yo, yo lo que veo en esta movida pulquera, eh, muchos fenómenos. Eh, yo, yo podría partir de hablar de aquí del estado de Hidalgo, que son los que yo he podido atestiguar muy de cerca. Eh, te puedo decir, Nelly, que hay aproximadamente unas... La otra vez estaba yo haciendo un registro de 52 festivales gastronómicos que tenemos en Hidalgo. Eh, el auge de la gastronomía tradicional es, es al parejo que el pulque, ¿no? Lo que pasa es que la gastronomía tradicional tiene más apoyo. Pero desde luego en los 52 festivales gastronómicos de Hidalgo, consolidados, ¿eh? que ya se repiten cada año, o sea, casi casi es uno para cada fin de semana. Hay festivales del hongo, hay festivales de quesos, hay festivales del pan en muchas poblaciones, porque en Hidalgo tenemos una tradición panadera tremenda. Festivales de algún antojito, como puede ser la gordita de panza de Tepatepec. O, 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 el, o el de la barbacoa en Actopan, o el del guajolote en Tulancingo pero en ningún festival ya puede faltar el pulque. Eh, Santiago de Anaya, la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, yo recuerdo con pena, con cierta pena, hace unos años, cuando la muestra gastronómica explosionó mucho, porque ya llegaba mucha gente y tuvieron que moverla del lugar porque ya eran también muchas cocineras, pero lo que se vendía era cerveza, la muestra era un negocio. De venderle cerveza y michelas a los visitantes. Y hoy en día, el volteón terrible que ha tenido las cerveza es que ahora se vende más el pulque. Eh, fenómenos como una especie de turismo enológico, donde de repente llegan con la chiqueros, el más avanzado, ustedes lo saben, es Mario Maguey, o, o el Tinacalos Los Tuzos, donde la gente dice: Yo quiero aprender cómo se hace el pulque, ¿no? Los tlachiqueros no medían antes esa posibilidad de que alguien quisiera conocer esos lugares. Incluso los lugares a veces no eran tan dignos, los tinacales estaban de repente no en condiciones presentables o higiénicas, ¿no? Y los tlachiqueros tomaron una conciencia de, de decir, no, 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 pues tengo que limpiar la casa para que me vengan a ver, ¿no? Entonces, festivales del pulque, pues pa' qué te cuento, ¿no? Dentro de esos 52 festivales gastronómicos, eh, aproximadamente hay unos... 19, 20 festivales pulqueros, tanto en el Valle del Mezquital, hay más en el Valle del Mezquital que en los Llanos de Apan, curiosamente los Llanos de Apan es la zona más batiente en producción de pulque, pero los festivales de, de, de los Llanos de Apan todavía van muy lentos, hace falta más activismo. Eh, si acaso los pues, amigos de Singilucan hacen una buena tarea, pero no hay un buen festival del pulque en APAN, por decir, ¿no? Ustedes saben que los esfuerzos en APAN siguen todavía muy aislados y, y se presume de APAN como la capital del pulque. Eh, pero, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, pues desde Ocampo, que no deja de ser el festival más importante y más grande del pulque, que además no lo hubiéramos imaginado hace 10 años, pues Ocampo no brillaba como festival. Llevaba dos emisiones el Festival de Ocampo, o, o ahora cumplió 12 años, pero entonces imagínense, todavía vivía el papá de Dante, que era tlachiquero, y hacen ese festivalito chiquitito con cuatro puestos de pulque, creo que eran y dos, tres de comida, y, y entonces este, va creciendo hasta ser el monstruo que hoy es, y que es el Festival de Pulque, que yo creo que del cual podemos estarnos orgullosos por varios factores, es multicultural, es gastronómico, es abierto, es de resistencia y además no es oficialista, ¿no? Es totalmente independiente. De repente las instituciones públicas le brindan algún apoyo, pero no pierde su independencia y la cantidad de gente que recibe, bueno, yo, yo no la puedo comparar con ningún otro festival pulquero. Si acaso Tepeapulco en en enero que tiene su feriecita del pulque, digo feriecita porque este de repente sí, como dura dos fines de semana y una semana entre, se ve chiquita pero en los domingos hay mucha gente, ¿no? Y, y, y entonces los festivales están a tambor batiente aquí en Hidalgo, pero bueno, si le agregamos, los que se hacen en Querétaro son dos o tres, el de Boyé, el de Cadereyta, por ahí van creciendo, y le sumamos los del Estado de México que hay bastantes, dos o tres en Morelos, cuatro, no quiero ser injusto, porque no, no a todos he ido, no todos los conozco, y los de Tlaxcala, que también Tlaxcala no se queda atrás en el orgullo, y que se va armando ese binomio pulque-cocina tradicional, ¿no? No vas a hacer un festival de pulque con hamburguesas y con alitas. Eh, maravillosamente, la corriente pulquera va sumando lo que la identifica. ¿Y qué te identifica? Bueno, pues echarte una gordita, un tlacoyo. Y si es época de escamoles, pues los escamoles. Y si es época de chinicuiles, los chinicuiles, ¿no? El, el, la cocina tradicional del pulque va muy bien, va, es, es de los cambios sustanciales. Eh, no abundaría yo en otros detalles, por ejemplo, el pulque en las ciudades, ustedes lo conocen más, ¿no? Las pulquerías, los antros, las, los bares de moda. Eh, quizá yo pensaría en la movida gastronómica, ¿no? Este orgullo por la cocina tradicional mexicana, que es patrimonio mundial desde, desde el año 2010, hace 10 años yo también tuve la suerte de participar en ese proceso en donde la cocina mexicana es inscrita como patrimonio mundial. Eh, Hace que, que mucha gente reconozca los ingredientes del México profundo como parte de la cocina tradicional. Entonces, no ha faltado el pulque. Sí hay algunos chefs que lo reconocen, que les gusta. Yo tengo más amigos chefs extranjeros que se maravillan con el pulque y me da mucho gusto porque hemos tenido la posibilidad de identificar los factores comunes que nos acercan a las bebidas tradicionales. Un caso, pues, es Pablo San Román, que es un chef que, si lo ubican, sale en Canal 11, es un gran amigo mío. Tengo la suerte de conocerlo por la televisión, en Canal 11, eh, donde en algunas producciones trabajamos juntos. Pero Pablo, siendo del País Vasco, donde su tradición de bebida no es el vino de uva, sino la sidra, bueno, sí hay un vino de uva en el País Vasco, que es el Chacolí, y que es un vino más de valor étnico, porque nada más lo beben los vascos, y, y quizá el resto de España no lo aprecia mucho. Y la sidra, que es muy de esa región. Es una cultura en resistencia, la del chacolí, la de la sidra. Y él llega a México y se encuentra con otra cultura en resistencia. Y es muy interesante cómo él, en su visión de la cocina de España y, y, y su adaptación a la cocina mexicana, aprecia mucho el pulque. Y así vamos encontrando nosotros, amigos chefs, ¿no? Otro, otro español, Jesús Pedraza, él es de Madrid, de Carabanchel. Y Jesús, pues maravillado con el pulque, acá viene, nos visita, lo disfruta. Eh, hay un mundo abierto. En, en los chefs internacionales que quieren probar estos sabores, y de los chefs mexicanos bueno, yo, yo tengo también la, la suerte de, de amigos como Daniel Obadía que aprecia estos sabores, luego, luego de repente platicamos ¿no? porque la cultura judía es la búsqueda de, de la leche y la miel como lo dice el pasaje bíblico y le digo, Daniel ¿dónde crees que está la leche y la miel junta? aquí en los llanos ¿no? aquí en Tepeapulco donde disfrutamos del pulque ¿no? Está, está Lula Martín del Campo, quien me sorprendió cuando la conocí porque nos presenta un chamorro al pulque, ¿no? Y digo, caramba, es que sí, esto es lo que tenemos que rescatar en la gastronomía, el uso del pulque para la maceración de carnes, que además es un proceso muy efectivo, ayuda a que la carne se ablande, ¿no? Y otros chefs que por ahí se han ido interesando, yo, yo un tema que defiendo mucho es la barbacoa de Hidalgo, a mí me buscan mucho por ese tema y traigo una investigación sobre, el, sobre él, sobre la historia. Porque pues es un platillo auténticamente mexicano, y cuando digo mexicano es la integración mestiza de una técnica prehispánica con un ritual judío y con un, y con, un eh, eh, con, con, con otros ingredientes llegados de, de Europa, como los garbanzos, como las zanahorias, pero finalmente un ritual que hoy, hasta nuestros días aquí en Hidalgo, está vivo. Eh, los hidalguenses siempre vamos a recordar como en las fiestas. El ver cómo se abre el horno de barbacoa es el equivalente a partir el pastel. El presenciar ese ritual, ¿no? Bueno, para nosotros todo es ritual, desde el momento en que se compra el borrego para, para esperarlo en sacrificio. Nos hemos olvidado de ese maridaje que debe haber entre la barbacoa y el, y el pulque, ¿no? Justamente la grasa que se corte con el pulque y digerir mejor la barbacoa, ¿no? Eh, cualquiera diría que, que la barbacoa se marida con Coca-Cola. O, porque no, tampoco es tan, tan indispensable la cerveza, sí la hay en las fiestas, pero nadie la asocia con la barbacoa, ¿no? Pero hay que recuperar todos esos valores. Pero en fin, esto, esto ha crecido. Eh, yo soy periodista, entonces también creo que deberíamos de ir pensando los periodistas en una corriente gastronómica dentro del periodismo cultural eh, o en una corriente dentro del periodismo cultural que se ocupe del maguey y el pulque, que hable... Del sistema de producción cultural del Maguey y el Pulque, que como ya lo vieron entonces, eh, habría que definirlo como con varios aspectos, ¿no? Algunos son del pasado, algunos son del presente, pero. Es eh, la relación planta-hombre, el pulque, el maguey como especie eh, como especie natural, los usos, las fibras, los rituales, las danzas, los dioses prehispánicos antiguos, eh, las labores y los oficios, como el del tlachiquero, el del jicarero, el del mayordomo, las canciones, los versos, la sátira, la lírica, el albur como, como esgrima verbal, no como no como el juego palurdo que unos piensan que es el albur. Eh, en fin, no acabaría, ¿no? Pero verdaderamente es un entramado de, 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 de un sistema de, de, de producción cultural inacible, totalmente inacible, eh, rescatable totalmente, aunque ya se perdieron muchos aspectos y algunas otras cosas quizá no se van a rescatar. Digo, nadie construiría hoy una hacienda pulquera como las de el porfiriato. El ferrocarril pues ya quedó en el recuerdo y se nos han muerto los ferrocarrileros, pero el aliciente es este, ¿no? La resistencia cultural es la que nos ha ayudado a defenderlo y a recrearlo en estas nuevas tendencias que justamente, eh, o este, estos guiños que justamente me, me, me comentas, Nelly. sí pues muy interesante todo esto, Raúl, pues van haciendo algunas preguntas aquí en, en, el, en el Facebook Live. Eh, Marco nos dice que, que a ver cuando armamos un, un congreso acá en la ciudad de México, este, hay muchos sí, espacios, en hay mucha gente interesada en, en retomar este proyecto, y creo que vale la pena como unir esfuerzos. Y como comentabas, no esto se hace eh, mejor de manera colectiva. Y se hace, afortunadamente se ha tejido una red ya nacional de, de la gestión del, del de la cultura del maguey y el pulque, entonces pues en una de esas se puede retomar el proyecto y hacerlo eh, en una parte acá, otra parte en Hidalgo, en otros lados, ¿no? Quien, quien lo quiera retomar también. La Ciudad de México es lo más importante de la cultura del pulque porque ahí llega todo y es la ciudad que más consume pulque, no podemos negarlo. Y es la que sostiene nuestro campo hidalguense, el campo hidalguense y tlaxcalteca es el que abastece pulque a la Ciudad de México. Aparte que la, el territorio de qué malo llamarle Ciudad de México a, a las zonas rurales de, de, de ese territorio, ¿no? Que antes llamaban Distrito Federal, ¿no? Pero Xochimilco, Tláhuac, Milpa siguen produciendo, siguen con su vida rural. Es parte de la resistencia cultural. Pero, pero la Ciudad de México es la que, la que mejor debe de saber de la cultura pulquera, defenderla, y yo creo que es donde se deben de desarrollar estos imaginarios. Eh, ahorita, pues, celebrábamos hoy porque compartimos, veo que compartimos todos la nota de que ante esta contingencia sanitaria, la gente está comprando pulque a domicilio. No porque no tengan de otra, yo creo que no, ¿eh? No creo que porque, ah, ya se acabó la cerveza, ni modo, me chingo un pulque, no creo. Yo creo que hemos ganado la batalla. Yo creo que el saber que hay pulque y que por lo menos las autoridades tienen la sensibilidad de decir, pues hay que ayudar al campo, ¿no? Y, y, y que se venda pulque y que se consuma y que además entiendan que el pulque no te está embruteciendo ni te está alterando, porque antes era, creo que, creo que el mayor crimen en contra del pulque no era creer que, que le echaban porquerías, sino que el mayor crimen era pensar que era propio de gente baja y que era más... Castigable vender pulque que vender eh, enervantes, ¿no? Y bueno, a propósito de todo esto, vaya, te, te he seguido la pista de una manera muy, muy puntual, Raúl. Eh, vaya, yo sí tenía una pregunta que no sé, creo que en gran medida te me adelantaste, ¿no? Como si, como si tuviéramos te mandado telepáticamente un guión y te hubiéramos dicho, oye, más o menos nos podría decir esto, mira. Efectivamente, si hace 100 años volteáramos a ver, ya no sabemos de memoria esta idea del pulque como vilipendiado, como decir que, que en las clases <laughs> va, se embrutecían con él, pero pero del otro lado teníamos como como una realidad económica totalmente distinta, ¿no? El pulque como una mercancía de grandísimo valor económico para los potentados del porfiriato, pero pues bueno eso fue hace 100 años no eh, tuvimos todo todo un recanje de, de entendimientos y de opiniones sobre el pulque propiciados justamente como tú lo has dicho por la investigación por diversos momentos de nuestra historia y, y creo que desde los años 70 se entiende eh, por parte de muchos mexicanos esta idea de la espiritualidad que porta el pulque de manera ancestral eh, creo que creo que en los años 70 toda esta influencia eh, no solamente norteamericanas, sino todos estos chicos más o menos hipitecas, etcétera, decían, bueno, es que el pulque mm. es la bebida nacional, representa, representa un espíritu mucho más pulcro y auténtico de lo que es el mexicano, pero yo iría en el siguiente sentido, Raúl, ¿cuál mm. es tu opinión realmente entonces concreta hoy en el siglo XXI eh, eh, sobre, sobre cuál es el papel que el pulque... Tiene en la actualidad en torno a la cultura nacional. Eso, eso sí me gustaría. Eh, entonces, entonces, repito, sí te, sí te seguí la pista. La, de la resistencia cultural, lo, lo, todo, todo lo, que, lo que ahora ha arrojado este diagnóstico que nos haces sobre la valoración del maguey y el pulque. Pero si efectivamente ya se dieron estos procesos, repito, hace 100 años, una degradación, un valor económico increíble al mismo tiempo, la, el reencuentro con la espiritualidad del pulque, ahora, sí. en el siglo XXI, repito, para ti, para Raúl, para Olga Herrero Bustamante, ¿cuál es entonces en el pleno siglo XXI el papel del pulque en torno a la cultura nacional? Yo creo que después de este logro de lo que hemos hablado en 10 años, qué bueno que podamos medirlo en 10 años, ¿eh? porque yo creo que mucha gente murió sin medir el, el, la esperanza de que esto cambiara, ¿no? Eh, yo, yo se los digo eh, como testimonio de vida, de convivir con mi abuelo, que fue un gran antropólogo, que además dedicó su vida a dos temas maravillosos. Uno fue el, la sabiduría y la poesía popular del, de los pueblos indígenas. Él es, eh, recopiló en dos tomos de un libro la poesía indígena y popular del norte de Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Guatemala. Eh, y en esas pasiones, desde luego, le gustaba la música, la música tradicional. Él fue musicólogo, etnomusicólogo. Amaba el guapango, amaba los sones amaba toda la música que tenía un significado étnico. Y el otro tema que mi abuelo amó mucho fue el maguey y el pulque, yo creo que fue para él maravilloso identificarse y verse reflejado en él, porque mi abuelo era otomí, aunque no hablaba la lengua otomí, él nació en Alfajayucan, en Hidalgo, un poblado del desierto de, de Hidalgo, aunque por ahí Alfajayucan le cruza un río, eh, no dejaba de ser un clima desértico, cálido. Y donde lo único que se da es el maguey, y donde la miseria del pueblo indígena fue tremenda, con epidemias de tifo, ¿no? con diversos problemas de malnutrición, y con situaciones donde, como ustedes lo saben, el máximo crimen contra la cultura mexicana fue decirle a la gente que se olvidara de su cultura original para civilizarse, ¿no? Lo digo entre comillas. Civilizarte era dejar de usar calzón de manta, dejar de hablar tu lengua y dejar de comer lo que comías. Y esto se llevó el traste a tantas cosas como comer quelites, comer nopales, comer de todo, ¿no? Ustedes recordarán, yo creo que lo vivimos todavía en los años 80, eh, cuando la gente hacía comentarios muy despreciables hacia las formas de comer, hacia el que comía con tortillas sin usar cubiertos, hacia el que comía nopales, ¿no? Eh, yo recuerdo una, la voy a repetir, perdónenme por ello, pero cuando decían, comer nopales se me rajan los pies, ¿no? O sea, como si fuera dañino comer nopales, no, lo dañino era a tu imagen. Era un México racista, cruel. Y de repente, a mí me lo, lo, lo platicaba yo una vez con Roberto Shimizu, un gran amigo que es el, el director del, del museo del juguete antiguo mexicano, del Mujam. Y me dice: Pues ya la cultura ya dio un giro, ¿no? Antes era, antes era naco beber cervezas de ciertas marcas, ¿no? La sol, la, la um, indio, la victoria, era propia de los albañiles, de, de la clase trabajadora, ¿no? ¿no? No hago gestos despreciativos, pero sí se expresaba. Y beber en caguama, no digamos, ¿no? Y, y de repente todas esas formas se vuelven mainstream, ¿no? Las cervezas que patrocinan la música son la victoria, la indio. Beber en caguama, pues cualquier hijo de vecino lo quiere hacer. Y lo mismo me dice, no, no, pues ya Monsiváis, todavía vivía Carlos Monsiváis, pues Monsiváis es el intelectual de los aristócratas, ¿no? Cuando era el de los nacos. Eh, así, así, así muchas cosas, ¿no? Una mujer se pone un huipil por gusto y le decían, te vestiste de indita. Hay un giro muy interesante en México, y yo creo que hay que reconocerlo hoy con el juicio de la historia. Y Ulises, bueno, tú, tú eres historiador, ¿no, Ulises? Okay. ¿Por qué? Yo creo que ahí es, es todo un tema a partir de los acuerdos de San Andrés, donde creo que dejamos de ver al México profundo, no solo a los pueblos indígenas, al México profundo, dejamos de verlo como lo veíamos. Creo que empezamos a revalorar nuestra cultura. Mi abuelo como antropólogo siempre me enseñó a poner en lo alto la cultura. Para mí, nunca fue una moda el indigenismo, ¿no? Para mí, el indigenismo estuvo presente en mi vida desde que yo era niño. Íbamos a Ixinquilpan, a cualquier región indígena del país, a Chiapas. Eh, mi abuelo fue de los que diseñaron el centro ceremonial Otomí en el Estado de México. Bueno, en fin. Eh, la cultura profunda, el México profundo, yo lo vivía constantemente. Mi abuelo me lo enseñó. En mi familia se vivía. En mi familia se usaban manteles de Oaxaca en la casa, se usaban ollas de barro, no por una excentricidad, digo, nada, era nuestra vida. Hoy en día ese giro ha dado un orgullo, a veces falso, a veces bueno, pero aguas, porque ya venía el apagón cultural en los años 80, ¿no? Eh, toda esta situación, donde el pulque vive su peor apagón, es porque va emparejado con un apagón cultural. El pulque se deja de consumir ya de manera fuerte, ya de manera uh, estimable, aproximadamente en los últimos años de, de los 70. Y es ahí donde mi abuelo le entra esa gran inquietud, donde dice: Ya no se sabe de la cultura del pulque, se va a acabar el maguey, se va a acabar el pulque. Y mi abuelo escribe ese libro que se llama El pulque, religión, cultura, folclore. Dijo: Vamos a darle soporte a esta cultura tan interesante y tan importante. Hizo un gran esfuerzo que en parte fructificó, porque fue un libro muy reconocido. Pero en parte se siguió el apagón cultural que ustedes conocen y han documentado, al grado de que las pulquerías empezaban a cerrarse, al grado de que el terremoto del 85 acabó con muchas de ellas. Eh, el apagón cultural había iniciado desde la llamada reforma agraria de Lázaro Cárdenas, cuando eh, la gente ya tiene la libertad de sembrar lo que le venga en gana, ya es dueña de las tierras, ya existe elegido. Se desarman latifundios en todo el país, el, el latifundio del Enequén en Yucatán, el latifundio del arroz y de la caña en Morelos, y aquí en Hidalgo, desde luego, las haciendas pulqueras son desarticuladas. Eh, los dueños sí conservan los cascos, actualmente, los cascos de las haciendas en muchos casos que sí están preservados, se debe a dueños que, que los han heredado y los han cuidado, no sin dificultades, no son familias necesariamente potentadas, pero el campo se va convirtiendo en campos cebaderos. Llegan los españoles, financian la producción de cebada, financian la, la adquisición de, 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 de maquinaria y de ser pulqueros se vuelven cebaderos y cunden toda la desinformación y justamente la humillación hacia las creencias y la cultura de la, de la vida rural. Ah, no, tú tomas pulque, qué mal te ves, ¿no? Qué incivilizado. No, 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 a ver, tú siembras, Maguey. No, ¿para qué haces eso? El, el pulque ya no deja si ustedes hacen, por ahí Mario Ramírez Rancaño, no, no tengo los datos precisos pero si lo quieren consultar en su libro eh, el de Ignacio Torres Adalida habla de cómo el, el pulque no subió de precio en un periodo muy largo costaba un litro, el, un peso el litro de pulque entre los años 50 y los años 70 más o menos y pues con esos costos el productor de pulque ya no pudo seguir, ya no pudo resistir y se fueron perdiendo los magueyales y se fueron por otros cultivos que pues seguramente tenían una rentabilidad no mejor, pero sí menos decepcionante que la del Maguey. Y entonces nosotros estamos pensando, no, las campañas de las cerveceras y de las empresas que hacían, um, que producían bebidas embotelladas, incluyendo los refrescos, porque también el pulque fue sustituido por la Coca-Cola. Si el, si el pulque era la bebida más consumida del México del siglo XIX, pues podríamos aseverar que, que en la segunda mitad del siglo XX y ahorita. La Coca-Cola es la bebida más consumida por la gente desde el hogar, la clase trabajadora, en todo centro de trabajo no falta la botella de refresco. ¿Por qué? Porque tenemos la, la idea, o porque pues, de algún modo el azúcar da energía y la cafeína, pero pues eh, eh, antes era el pulque, ¿no? Los nutrientes, la vitamina B que tiene el pulque, lo que mantenía a la gente activa trabajando y con energía. Y en muchos casos, pues el pulque daba la proteína que no tenía en la alimentación. Eh, la industria, desde luego su al pulque, lo sabemos, no esta discusión, las campañas de desprestigio sí existieron, pero yo sí quiero dejar ahí un punto donde hay que reflexionar. si cuando nace Bimbo como una industria muy grande de México, que ya saben, yo creo que hoy es como la segunda o tercera empresa mexicana eh, más importante a nivel mundial, digo, la primera es Pemex, la segunda es Cemex. La tercera puede ser Bimbo. Eh, bimbo llegó con una campaña de decirle a la gente: Señora, ya no vaya a comprar masa de tortillas. Porque pobres amas de casa tenían que ir por masa para tortillas, para hacer tortillas en casa. Y además había veces en que el maíz subía de precio y pobres amas de casa, porque en lugar de llevarse dos kilos se llevaban un kilo, ¿no? Y con la decepción, o de repente había hambreadores que hacían que el maíz escaseara. Era un bien difícil de controlar. Entonces le decían al ama de casa, pues ya no, ya no haga tortillas, aquí está el pan rebanado, ¿no? Y qué absurdo, porque pues yo creo que un ama de casa no te iba a hacer unas enchiladas o un taquito, un taquito ahí de, de carne eh, con, con pan rebanado, ¿no? Entonces la gente no prefirió el pan rebanado, siguió demandando tortilla. Y, y si nos fijamos hoy en las cifras, es aproximadamente el 20% de la tortilla del país hecha de harina de maíz nixtamalizado. En realidad hay una cifra muy importante de maíz que se consume en México en tortilla que todavía es maíz de grano nixtamalizado. O sea, la resistencia cultural nuevamente, ¿no? Pero entonces algo así pasó con el pulque. Había una generación de gente, más o menos la gente nacida entre los años 30, 40, 50, que se sí acostumbraba el pulque, que no lo podía dejar, que no lo podía sustituir ni cambiar por cerveza ni cambiar por refresco, incluso el pulque seguía siendo más barato que la cerveza y el refresco. Y esta gente no dejó de tomar pulque. Tengo datos, por ejemplo, hay un, una breve anécdota que les cuento, pero cuando se construye el Estadio Azteca, eh, es, el Estadio Azteca estaba está en terrenos de lo que fue un ejido. Por cierto, más o menos en los años 60. Eh, todo esto que documenta Oscar Lewis, incluso vale la pena por ahí revisarlo era la migración de la gente de Morelos hacia la Ciudad de México como paracaidistas, los que llegaban a vivir instalando sus casas de, de lámina, ¿no? Y de lámina de cartón, que cuando llovía pues se llevaba el agua a sus pobres casitas, ¿no? Y que no tenían luz y que no tenían lo necesario para vivir. La gente que venía del medio rural en la cultura de la pobreza a vivir en la ciudad, de repente van a construir el Estadio Azteca, toda esa gente la quitan de ahí de la manera más violenta. Como siempre ha pasado en la Ciudad de México, buena parte de la cuota de sangre que ha pagado la Ciudad de México ha sido de gente desalojada, despojada, y no hace mucho tiempo el predio de Tlayapaca en Santa Fe, lo que hoy es, eh, el doctor Bolafsky dice que Santa Fe es el basurero más caro del mundo, porque sí, el predio de Tlayapaca, donde hoy está el tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, era un basurero, y entonces ya llegaron, tras los pepenadores que ahí vivían, les quemaron todo, los desalojaron. Esto sucedió más o no menos en el año 94, 95. ¿Y todo para qué? Pues para construir ahí complejos de oficinas, el campus del TEC y un centro comercial, ¿no? Eh, de estos crímenes que vive la ciudad, bueno, se construyó el Estadio Azteca, esa misma gente se vuelven los peones de Albañil para construir el Estadio Azteca. El Estadio Azteca se tenía que construir en un tiempo récord. Y entonces, construir el Estadio Azteca requirió de mucha gente. No, no, sé si es exagerada la cifra, pero probablemente sí. Hubo más de 3,000 mil personas diarias trabajando ahí. O sea, imagínense para un estadio de, eh, de el 5% de la gente que cabría en ese estadio, estaba trabajando ahí. Y entonces había un momento en que les daban de comer. Entonces, una persona que les daba de comer a todos los trabajadores de ahí, porque le pagaban para hacerlo, claro, eh, les daba de todo, había. Comidas, guisados, barbacoa, carnitas, me, me comentan, pero también les daba pulque. Por cierto que ahí le era tan poco el abasto de pulque que esta persona podía conseguir que lo hacía rendir adulterándolo, ¿no? La vieja historia de comprar pulque gordo de acá de a Hidalgo, llevarlo allá, echarle agua, echarle almidones. Y entonces para darle pulque a toda esta gente, todos estos trabajadores que en 1967 Estaban construyendo el estadio, esta persona hizo una enorme fortuna, una enorme fortuna. Eh, hoy en día su familia, ya no vive el señor, pero su familia es una de las más ricas del país. Eh, creó una empresa papelera. Digo, por lo menos el pulque y la comida fueron un capital semilla, y le pagaron por darle de comer a la gente. Pero bueno, estas situaciones te hacen pensar que el pulque resistió hasta que ya no hubo abasto. Y la falta de abasto hizo que ahora sí triunfaran todos los mitos y todo el descrédito que le, que le achacaban al pulque. Y además eso hizo que una generación, más o menos los que nacieron entre los años 70, 80, ya no probara el pulque. ¿Quién está probando hoy el pulque? Los jóvenes de ahora. Estamos hablando de gente que nació en los 90, en el 2000, que son los que lo revivieron. Esa, no, no les llamo millennials, no les llamo... Este, de una manera que los lesione en su ánimo, simplemente marco que esa generación de algún modo se enteró de lo que es el pulque, de algún modo se conectó con la espiritualidad ancestral y del continuum, desde, desde tiempo prehispánico hasta nuestros días, de los valores culturales. Hubo una conexión cultural. No faltó el que dijo, mejor tomo pulque porque es natural, o el que dijo, mejor tomo pulque porque es barato o el que dijo, no sé, habrá habido muchos momentos de, o, o, o pretextos del New Age para decir, yo no voy a tomarme un bacardí o no voy a tomarme una cerveza porque estoy beneficiando a transnacionales, no sé, altermundistas, todas las tendencias de vida, veganos, ¿no? Que hicieron que el pulque reviviera, hasta los mexicanistas que hoy tenemos, ¿no? Nacionalistas, en fin, creo que, que la llama nunca se apagó. La, la, el orgullo siempre va a existir, pero siempre hay que sentar las bases para que estas venas abiertas sigan circulando. Pues sí, es muy interesante todo esto que nos cuentas, Raúl. Este, pues a nosotros igual nos tocó, nos tocó vivir esa parte, ¿no? De, de cómo a mí me tocó, me tocó, por ejemplo, llegar a una pulquería y ver eh, a pura gente mayor, ¿no? Este. Uh -huh. eh, no, ni siquiera todavía había jóvenes, ¿no? En, en, por ahí del año 2002, más o menos. Este, Te veían de... raro la pulquería, ¿no? Si eres chavito. Mm, sí, claro. Sí. Después Siempre. ya llegó como de, a partir del 2000, 2005, 2006, que empezó a llegar toda la chamacada y ya de repente alguna pulquería que estaba totalmente vacía hace años, eh, en ese entonces ya no cabía ni un alfiler, ¿no? Estaban abarrotadas de, de jóvenes y la gente mayor estaba en un rincón, ya se estaban desplazando a este cambio generacional, ¿no? Entonces sí es, sí es este, muy importante todo esto que comentas, porque sí estamos viviendo un parteaguas en, 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 la, en la revalorización del pulque, ¿no? Y del maguey. Sí, y que por además... ejemplo... Adelante, Raúl. No, 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 digo que dentro de este cambio lo que ustedes palparon mucho fue la integración de gustos musicales, ¿no? En la pulquería ya nada más escuchabas boleros, rancheras, y de repente los jóvenes oían esa música que para ellos era de viejitos, pero también estaba de repente entrando el ska, estaba entrando diversas corrientes musicales ya. Yo, yo no sé, yo creo que hubo choques generacionales, pero a la vez también hubo integraciones interesantes, porque a mí me llamaba la atención ver jóvenes que de repente ya sabían la letra de Amor Perdido, ¿no? Que es una canción que cuántas veces habrá sonado en una pulquería ante una decepción amorosa, ¿no? Sí, y también ahorita pensando en este cambio generacional... Eh... Pues creo que también es importante remarcar eh, la inclusión o, digamos, o la mayor visibilización de las mujeres en las pulquerías. A mí todavía sí. me tocó, y, y Ulises ahí sí no me va a dejar mentir, que no me dejaban entrar todavía algunas pulquerías por ser mujer, ¿no? Mm. Y bueno, eso tiene menos de 10 años que pasaba y ahorita, pues eso también se ha ido cambiando. Eh, Creo que tiene que ver un poco con eso que mencionabas tú, Raúl, de que está cambiando como en general la percepción cultural. Ahí también hay una cuestión que, de género que me parece importante mencionar, como la inclusión y la mayor visibilización de las mujeres. Y pues en, en estos 10 años que viéndolo de esta manera, sí han sido pocos para ver unos cambios tan, tan trascendentes. Fíjate que también el cambio hacia las mujeres en el campo ha sido magnífico. Eh, ustedes saben muy bien que había muchos mitos también en el Tinacal, mitos de todo tipo, desde, desde historias fantásticas, de terror, de miedo, porque los tlachiqueros nos pueden hacer reír, nos pueden hacer llorar y nos pueden atemorizar con lo que nos cuentan, ¿no? La mayoría de veces nos hacen reír, a mí me, me agrada mucho la charla alegre, esperanzadora y, y en un diálogo con la naturaleza, pero aquí en especial en los llanos de Apan. Fíjense, les cuento una experiencia rápida. Yo en el año 2003 trabajaba para el periódico Síntesis de Hidalgo. Y yo quise hacer un reportaje sobre el pulque para un suplemento que teníamos que se llamaba Arte y Cultura, que aparecía en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Y yo me voy a un rancho de Oscar Bravo en Singilucan. Eh, Oscar Bravo, su papá de don Oscar, fue presidente del patronato del Maguille Nopal. Y llego y me encuentro con, con Reina Lascano, que no sé si recuerdan, le hicimos un homenaje en el último Congreso del Maguey. Eh, Reina es ingeniera química y don, el, el dueño del rancho había tenido una iniciativa de revivir la distribución de pulque hacia la Ciudad de México con un sistema higiénico preparado, muy bien hecho. Eh, algo que estaba muy avanzado para su tiempo porque verdaderamente no le fue muy bien. Y, y, y de repente, bueno, Reina, bueno, al, al señor Bravo se le ocurre destilar pulque, que era algo que se había hecho hace muchos años, y, y se le ocurre también eh, controlar más la calidad del pulque teniendo un laboratorio teniendo tinas, sistemas higiénicos, muchas cosas, que siempre las hubo. ¿eh? No, no quiero decir que no, pero dijo, voy a regenerar la confianza en el pulque. Entonces contrata a Reina, una mujer chiquita, muy amable, de muy buen carácter, una voz, una voz tímida, pero imagínense una mujer dentro de un tinacal y, y, y dirigiendo a tlachiqueros. Mi, mi reportaje que tenía que ver con, con la cultura pulquera, que es mi tema, de repente dio un giro hacia la mujer. Yo dije, caramba, me quedé sorprendido porque cómo Reina iba a luchar contra el mito que las mujeres no debían entrar al tinacal, que no voy a abundar en ese mito, ya no tiene ningún sustento, incluso porque decían que el pH, los aromas y no, no. Reina, como ingeniera química, desmitificó todo, dijo una mujer no echa a perder el pulque. No es más que una superstición y a veces un poco de machismo de los tlachiqueros. Le digo, Reina, yo conozco perfectamente esa realidad porque en el Valle del Mezquital quien raspa es la mujer. Allá no, es más, allá no existen los tinacales, son, son tinas donde se hace el pulque, simplemente en un espacio del hogar. Pero acá era terrible. Y entonces, todavía hablando con los tlachiqueros, yo me encontraba muchas supersticiones, muchas cosas que no eran, este, algunas sí eran parte de sus creencias, pero otras eran... Eh, eh, no eran más que, 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 que supersticiones que reforzaban el machismo, ¿no? Y qué maravilla que hoy en día, en primer reconociendo a la diosa Mayabuel, que es la deidad máxima del maguey, eh, se reconoce más la labor de la mujer en el tinacal. Tenemos muchas amigas tlachiqueras, de verdad, tlachiqueras, que se decidieron a heredar el oficio de sus papás. Y que día, a día, día con día dirigen la producción y están trabajando eso. Entonces, las mujeres en las pulquerías sin segregarse. Eh, no se debe de haber hoy, hoy más mujeres en las barras y además mujeres que también tengan la habilidad maravillosa de preparar curados, pero acá mujeres muy hábiles y muy sabias en la preparación de pulque es también una gran muestra de la evolución de esta cultura. Así es. Y bueno, Raúl, aprovechando justamente que tenemos por aquí varios comentarios de las personas que nos están viendo, pues bueno, quisiéramos aprovechar para hacer mención de algunos de ellos, particularmente Lorena Ramos nos manda saludos, nos manda, nos avienta por ahí unos corazoncitos, y bueno, naturalmente a nuestro estimado y querido Javier Gómez Marín, que también nos está siguiendo. De la misma manera, Argelia Denise López Santiago, que emite y agradece los reconocimientos que tú haces, Raúl. Saludos. Muy bien. Y por supuesto también nos llama la atención que hay otro comentario de Richie Ruth López, donde, bueno, él dice, él es a, agroecólogo, ¿no? Y, y vaya, nos menciona que justamente todavía hay un, hay un buen panorama para, para integrar el conocimiento en el sistema agrícola en materia de conservación diversificación de la biodiversidad justamente para, para crear eh, elementos económicos un poco más horizontales verdad sobre todo cuando vemos que en momentos como estos de contingencia requerimos un poco más de solidaridad efectivamente en, en, en materia de consumo no entonces vaya el, el richie richie comenta no qué qué tan importante será justamente tener nuevas líneas de trabajo para para valorar esos 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 saberes, ¿no? Que justamente también están cruzados por el área del conocimiento. De la misma manera, René Coatl, Mexolotl, dice, si la zona metropolitana del Valle de México consumiera pulque, aguamiel y otras bebidas derivadas del maguey. Eh, justamente tendríamos actividades productivas más dignas en los estados periféricos, ¿no? Es decir, también también vemos como tú ya nos lo mencionaste Raúl que hay una relación que no podemos dividir entre entre la ciudad de México o nuestro antiguo Distrito Federal y, y las áreas las áreas productivas de las cuales depende como un cordón umbilical este eh, ancestral, ¿no? Y, y vaya, eso eso sería algo. Uh -huh. ¿no? Saludos, Venancio Islas y nuestra querida Carmen Mendoza cámara te mando un excelente eh, eh, saludo a, a ti te felicito por tu charla Raúl entonces te escuchamos muy bien no sí mira a ver fíjate cómo eh, hoy ya, eh, esta transformación eh, de, de la cual hablamos tenemos ahí un, 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 eh, un o, uh, una deuda muy grave con, con el campo ¿No? Hoy en día hablamos de que sin pues, el campo no, no, vive, no vive la ciudad, no tenemos el abasto de todo lo que nos gusta, sea, sean alimentos eh, naturales, sean alimentos, incluso los procesados que dependen de eso. Y, y la otra también, eh, eh, ¿cuánta gente la ciudad le arrancó al campo? ¿No? La, la Ciudad de México cuando crece eh, y, y deja... Y deja a esa gente su esperanza, su tierra, ajá. ¿Cuánta gente se ve a Estados Unidos y desearía beber un pulque, ¿no? Consumir cocina tradicional que yo he tenido la experiencia de estar con gente en Los Ángeles que con qué alegría se come un o les llevamos de repente escamoles, o chinicuiles. O sea, el México que floreció sigue. Sigue con esas ramas hacia todos lados, gracias a un equipaje llamado cultura que todos nos llevamos y que todos valoramos. ¿Quién no lo valora? No? Ya, ya, ya ahorita, también con estos efectos de la pandemia, nos estamos dando cuenta de qué es lo necesario y qué es lo que no nos hace falta. Yo creo que ahorita, incluso, es el momento de revisar nuestros bolsillos y decir: Oye, pues no, no hay Oxxo, no he gastado dinero inútilmente, oye, pues no, no me he comprado ropa, no he tenido necesidad. Oye, pues, pues no necesito ir a estos lugares que nada más me quitan mi tiempo y mi dinero, ¿no? Y, y voltear a ver lo que no hemos podido tener que hacer. Pasear, eh, disfrutar de algunas cosas, disfrutar de, 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 de espacios recreativos que tanto nos gustan, ¿no? Estos son momentos muy buenos de reflexión, les digo. Yo creo que la pandemia ya se inscribió como un momento histórico para el pulque y ojalá también nuestros amigos que... Que, 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 que nos cuenten cómo les está yendo, porque tampoco digo que sea negocio, ¿eh? yo creo que hay gente que está distribuyendo pulque en la ciudad y apenas ha de sacar los gastos, pero está dándole gusto a tantas personas que quisieran beberse un pulque y no pueden salir, y que y que bueno, ahí está la esperanza, no y no está en la cerveza, y, y además este, estos momentos de reflexión, de estar en casa, de, de, de hasta de filosofar que nos permite el pulque. Pues yo creo que se han podido dar gracias a ello. Sí, claro. Eh, yo te quería hacer una pregunta, este, Raúl. Eh, sí, estamos viendo una revalorización del pulque en muchos, en muchos campos, ¿no? Aquí en la ciudad lo vemos nosotros, que con la apertura de, de nuevos espacios, de, de las nuevas generaciones que queden el gusto por el pulque. Pero ¿qué pasa, qué pasa en el campo, digamos, en la, en la profundidad de de, la, de la, las, los, los actores que son, son, son pilares de esto en este caso yo me refiero a los tlachiqueros, o sea sí este eh, hay ganancias para, para mucha gente no pero pero qué tan qué tan bueno ha sido este, este repunte pulquero para los tlachiqueros? Sí, ha, ha generado digamos este una mejor calidad de vida el precio del pulque se, le, se les del, del aguamiel se les está pagando más y, y, y en caso de que no qué podemos hacer para que para que ellos tengan también como, como base de esto una, un, buen, un buen cambio que se va reflejado en ellos también. Bueno, yo, yo primero que nada reconozco que la exigencia de mejor calidad que ustedes promovieron en la Ciudad de México, ustedes y otras personas, eh, desde luego demandó que en el campo mejoraran los procesos. Eh, yo de repente ya vi más higiene, más cuidado. Eh, el, 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 lo que siempre, y es una constante, ¿no? Lavar recipientes, desparasitar a los burros, limar las pezuñas de los burros, sembrar más maguey, cuidar más la combinación de los caldos de aguamiel para mejorar el pulque, recuperar conocimientos, porque como ustedes saben, si algo nos duele, es que los viejos clachiqueros se nos van a la tumba con muchos secretos. A mí me duelen tantos pulques que he probado en mi vida, pero que ya no los volveré a probar porque el clachiquero que los hacía ya, ya no va a estar y ya no le transmitió a nadie el secreto. El tlachiquero se ha exigido otras disciplinas, otro trabajo y otra calidad. Sin embargo, eh, lo, digo, lo digo como es, yo no puedo asegurar que el pulque sea negocio para el que lo produce. Puede ser negocio para el que lo vende, puede ser negocio para el intermediario, que es el que tiene la ventaja, pero el que más le sabe y el que más le trabaja, que es el tlachiquero. Y sobre todo cuando el tlachiquero es una persona que, que, que es... El pulque viene de la pequeña propiedad en su mayoría. No estamos hablando de la vida de las haciendas de hace muchos años, cuando una hacienda tenía muchos magueyes y muchos operarios. Estamos hablando de un tachiquero que vive al día, que de repente compra dos, cuatro, seis magueyes, los pagan desde 50 hasta 100 pesos. A veces ellos tienen en su terreno, pero cuando ellos no tienen, le dicen a algún vecino o algún propietario de terreno oye, véndeme esos magueyes, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es comprarlo, llega el momento de caparlo, lo cuidan desde luego, lo, 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 lo deshiervan, le, le sacan los hijuelos y, y, lo, y lo empiezan a raspar. Eh, les pagan a muy bajo precio. Pocos son los tlachiqueros que, que tienen la capacidad de llevar su producto lejos. Ellos dependen más de gente que venga y les compre que venga o ellos llevar el aguamiel a algún punto de concentración a donde se lo están pagando a dos pesos, unos cincuenta litro. Si vemos que el maguey da mucho, pero que también es mucho trabajo, pues realmente no es un trato muy justo. Algunos tlachiqueros eh, lo que hacen es de repente acudir a algún, alguna población cercana a vender su pulque para obtener mejores ganancias, pues sí, sí. Si en, digamos, nuestro amigo Isidro de, de, eh, puede ir al Tianguis de. Él vive en Tlanalapa, él tiene sus magueyes ahí, pero agarra su moto y lleva al Tianguis de Ciudad Sagún de los viernes su pulque a vender, pues allá vende su pulque aproximadamente en 10 pesos. Un pulque de muy buena calidad ya le gana un poquito más, pero tiene el acoso, el asedio de las autoridades, ¿no? Porque le dicen, no, no, tú, tú estás aquí emborrachando gente. Entonces, el costo de la corrupción sigue existiendo en la industria maguillera pulquera. Eh, sabíamos que el costo de la corrupción también acabó con el maguey y el pulque en los años 80, donde tenías que sobornar al de la aduana para que te permitiera meter el producto, o tenías que sobornar a la autoridad que, que, que te cobraba los timbres del impuesto. En fin, sobornar, bueno, en la Ciudad de México yo creo que vas con una camioneta que lleva pulque a los centros de consumo y no falta el patrullero que te detiene, ¿no? Y bueno, con esta situaciones del huachicol, que también aquí en Hidalgo, justamente en las zonas más pulqueras, más maguilleras, pasan los ductos de Pemex, pues se, lleg se llegaron a meter los huachicoleros a los campos maguilleros. En la zona de Tula eh, hay... hay de repente tlachiqueros que ya no se pueden acercar a sus magueyes como Don Bedo, porque de repente ahí se refugiaban los guachiculeros, o de repente ahí pasaban los ductos, o en la zona de Tepeapulco, también ¿no? Pues dijeron, no, yo ya no me meto, porque ya me pusieron, ya me pusieron un apello en la cabeza para que yo no me acerque, no les importa que yo sea tlachiquero, y peor, me ven con garrafones y piensan que también me dedico a lo mismo. En el marco de los delitos que tienen que ver con el maguey, ya se han reducido estos que tienen que ver con el robo de penca y el robo de, 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 del, del misiote. Yo no lo creía, creamos la ley del maguey en el estado de Hidalgo hace unos años. La ley, pues, para que funcione se tiene que aplicar y yo no veía por dónde se podía aplicar. Sin embargo, sí hicimos una tarea de difundir que hay una ley y sí se redujo. El bandidaje que tenía que ver con el robo, y eh, porque además estas eran bandas de crimen organizado también que llegaban armados a, a amedrentar a los, a los maguilleros. Lo que ha sucedido es que creo que hay un efecto caracha, porque pues, si en Hidalgo ya no operan porque existe una ley, pues se van a lugares donde les sea más fácil, ¿no? En algunos poblados del Estado de México, en algunos poblados de Tlaxcala, hay situaciones también muy crueles. Eh, en, eh, un señor de, de Españita Tlaxcala le descabezaron 60 magueyes, le robaron los, los huevos de Maguey. ¿Por qué hicieron esto? ¿No? Porque es lo más cruel que puede haber. Estás matando 60 gayes de una persona que trabajó mucho por hacerlos producir. Pues muy fácil. Ahora se ha corrido mucho la versión de que el huevo de maguey es un ingrediente suculento y, y se llega a vender en un alto costo. Es un ingrediente sabroso, yo lo he probado con toda la dignidad del momento que un tlachiquero te lo comparte, pero no tiene precio este ingrediente, entonces corre de repente la voz y la gente, bueno, yo creo que hasta inventan que tiene propiedades afrodisíacas, ¿no? Simplemente es un pedacito de maguey comestible, ¿no? Pero los, los, los tlachiqueros, los maguilleros, los campesinos siguen siendo víctimas, están desanimados, trabajan. Por costumbre, por amor a la tierra, por amor al maguey. Están tremendamente enfermos por la edad, por la diabetes, por, por muchas situaciones. Eh, zonas de producción muy buenas de Hidalgo, como de Pasoyocan y Singilucan, sí tienen gente que tiene un poquito más de capacidad de trabajo, pero es extenuante el trabajo, porque yo, por ejemplo, la persona a quien le compro yo Pulque, él raspa temprano prepara el pulque, lo carga en la camioneta y me lo lleva a entregar. ¿no? El trabajo que antes hacían cuatro o cinco personas, pues todo lo concentra él. Don Mario entrega, raspa, prepara, cura y vende. ¿no? Don Mario Maguey. Es muy triste la situación del magueyero. Necesitamos ver cómo lo in, impulsarlo de otras maneras. Necesitamos ver cómo su economía tenga otro tipo de firmeza. Y sobre todo que le pues que se pague a precio justo. Yo creo que si somos capaces de, de pagar un whisky malo porque es añejo, porque es importado, pues yo creo que cuando estamos tomando un buen pulque no tenemos por qué regatearlo. Y, y tendríamos que asimilar un pulque de canilidad, creerle al tlachique y pagarle al precio justo, ¿no? Eh, claro que sí. Sí, qué importante esto que mencionas. Ahorita, por ejemplo, Argelia nos comparte una frase que es muy importante, ¿no? Sin tlachiquero, sin tlachiquera no hay pulque. Entonces, bueno, es sumamente importante que tomemos eso en cuenta, que le demos valor a la labor que hacen los tlachiqueros y al maguey. Y pensando también en lo que estaba diciendo Ulises acerca de la importancia de la solidaridad y del trabajo conjunto, eh, me gustaría que también nos platicaras un poquito de este esfuerzo conjunto que es el Día Nacional del Pulque, ¿no? Este esfuerzo que, pues, precisamente busca conjuntar esa difusión cultural con muchas actividades. Eh, pues, bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques de este esfuerzo? <laughs> bueno, es, esas son de las iniciativas de provocador nacional que uno tiene de repente, ¿no? Eh, como grupo de amigos que somos y donde estamos nosotros más, más que como grupo en un chat ¿no? de, de, de WhatsApp, este, pues los aquí presentes, más Carmen, más Javier, más Marcos, más, este, bueno, eh, no, no, ya, no, ya no digo toda la lista porque omitiría varios, pero teníamos que ponernos al tú por tú con, con, con tantas tendencias. Y si hay un día de la cerveza que por cierto se me hace un día muy payaso, por qué sentido, digo yo sé que hay una cultura de la cerveza, pero el día de la cerveza ni siquiera te dicen, pues es que la cerveza se hace de malta o la cerveza surgió así o, o la cerveza la, la producen monjes eh, en, en Bélgica, nada nada nada, no te informan nada de la cerveza. Eh, parece que es un día inventado para vender cerveza, ¿no? Y el día de la hamburguesa, y bueno, ya sabemos los otros días, ¿no? El día del compadre. Por ahí Televisa un día se inventó el día del taco. Bueno, no fue mala idea. La idea era apoyar a las taqueas, ¿no? Pues el día del taco igual le podía beneficiar a los restaurantes y a las cadenas de restaurantes. Eh, desde el Congreso del Magui y el Pulque, yo, yo, yo quería que tuviéramos un manifiesto, que lo firmáramos todos los que estamos de acuerdo en esta lucha, en esta resistencia cultural, y me dediqué a escribir varios puntos que, que me aportaron varios de los amigos que participaban en el Congreso. Uno, pues que sin tlachiquero no hay pulque, otro que el maguey necesita un tratamiento digno como especie vegetal, como planta, que todo esto es una cultura muy importante para el México antiguo y el México de hoy. En fin, todo eso dice el manifiesto pulquero, por ahí búsquenlo si lo gustan firmar, que nos, nos escuchan. Pero dentro de ello también era proponer que así como en el calendario prehispánico había un día Ometosli, dos conejo, nosotros tendríamos que recuperar el día dos conejo para festejar el día del pulque y que cada uno podía festejar como quisiera. ¿No? Pero la situación es que el día del pulque se aproxima a muchas cosas. Al día en que hay muy buen pulque, porque es en invierno. En invierno hay muy buen pulque. Un tlachiquero me dijo: En invierno cualquier pendejo es tlachiquero, porque siempre sale muy bueno el pulque, ¿no? A ver, que hagan pulque en época de lluvia o de calor, ¿no? Claro, eso es un gran reto. Pero, pero la, el, el punto era aglutinar de algún modo las emociones que tenemos en torno al pulque. Entonces está el festejo de que en torno a esto, está la feria de Tepeapulco, está la peregrinación de las pulquerías tradicionales que se hace a la basílica, en fin, entonces la idea era que de, en el marco de todos esos festejos nos uniéramos todos y que cada quien por su modo festejara el día del pulque. Eh, no es un día tan oficial, pero afortunadamente los medios de comunicación nos han ayudado a difundirlo. Al grado de que, pues, ojalá cada vez más y más reconozca la sociedad mexicana que hay un día instituido para el pulque y que lo instituimos los, los consumidores y los defensores de esta cultura. Eh, también eh, llevarnos a entender la importancia de todo el sistema de producción cultural que nos lleva al pulque, el maguey, el tlachiquero, la pulquería, todo, todo lo que es la cultura pulquera. Y además, pues, ¿por qué no festejar? no? Porque eh, tampoco podemos vivir, eh, los que nos lamentábamos que el pulque se estaba acabando como cultura, vivirnos lamentando. La verdad es que yo no dejo de recordar las veces en que nos hemos divertido, hemos, nos hemos emocionado, nos hemos eh, hecho amigos, nos hemos hecho más amigos que enemigos en esto. Y, y lo maravilloso que ha sido sumar a más gente, ¿no? Entonces... Pues el día del Pulque es cada primer fin de semana de febrero. Curiosamente, también la idea era que coincide de repente con el día 2 conejos, cuando se empata nuestro calendario occidental con el calendario prehispánico. Y, y, y cada quien lo ha disfrutado a su modo, ¿no? Me, me encanta que de repente nos avisan que se suman de Monterrey a festejarlo, que se sumaron de Tijuana, que se sumaron de lugares tan lejanos como Mérida. Además de pues, nuestros camaradas aquí cercanos del Valle del Mezquital, de, de, de los Llanos de Apan, de Tlaxcala, nuestros amigos de Zacatlán que ahora lo celebraron además con la con la por fin el logro del acuerdo del sistema Producto Maguey. En fin, ha habido eh, una, una masa crítica que se está concentrando para que sea un elemento importante de nuestra cultura. Sí, también este nos sumamos también con la con la Mayordomía de Mayagüel, ¿no? Que, que ya tenemos este este año es el es, fue el tercer, tercer o cuarto año, no me acuerdo, que, que se sumó se sumó esta esta iniciativa que, que propuso Marco de la, de la burra que ojalá que después podamos platicar con él, este que nos platique sobre sobre esta iniciativa y pues muchas otras cosas, ¿no? Es, es como también lo hemos comentado que se formó una, una red nacional de de, del maga y el pulque, de, de, de gestores, de, de gente que, que se dedica a esto o que simplemente le gusta y que es promovente del, de la cultura, ¿no? De, tenemos amigos en, en Morelos, en Jalisco, en Luis Potosí, en Veracruz, este, en muchos otros lados que, que prácticamente todo el país está ya, a pesar de que no, no se produce direct, directamente el pulque en ciertas partes, pues sí se distribuye, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Ricardo que que manda Pulque a, a, este, a Monterrey, a Mérida, a sus festivales, a Aguascalientes, a muchos otros lados, pues es, 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 un, es, una, es un botón de muestra para, para, para poner de, de, de claro que el, que el Pulque está, está agarrando mucho, mucho, terreno, mucho terreno, ¿no? Entonces, pues es muy importante todo lo que, lo que hemos vivido y, y, nos, y nos, pues para nosotros es mucho, este, eh, un placer estar compartiendo esta, 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 esta lucha, esta este frente pulquero con, pues, con todos ustedes, ¿no? Entonces, pues no sé, también aquí mandan, mandan saludos, Martín, justo Martín Pichardo está, está viendo la, la transmisión, manda saludos, este, ya pronto los, los iremos a visitar. Eh, eh, no sé, quieren, ¿quieres comentar algo más, Raúl? Este, al respecto. Pues nada, que por acá en Hidalgo eh, seguimos trabajándole eh, yo yo en lo personal varios proyectos entre los personales como la, la pulquería El Beso de Mayagüela en Huasca. Yo no me imaginaba verme en una barra de pulque más que bebiendo, pero bueno, ahora ahora por ahí con un pequeño, una pequeña pulquería que que por lo menos me deja la satisfacción de que los turistas prueben el pulque, prueben el valor que tiene en Hidalgo. De ir descubriendo ciertas cosas, digo, porque me pongo yo a preparar ciertos sabores, a hallarle un modo de, de, de satisfacer el paladar con los curados. Nos llega Pulque muy bueno de Singilucan. Eh, Máximo, el tlachiquero que, que colabora conmigo, es, es una maravillosa persona que cuida la calidad, pero a, a punto. Eh, me he metido en otras cuestiones como los destilados, ya luego les platicaré. Hay un cuento de, de Juan Rulfo que se llama La herencia de Matilde Arcángel, y hay una frase que un día me llamó la atención y dice: Se bebió su herencia en botellas de bingarrote. Y pues yo decía, bueno, ¿qué será el Bingarrote? Porque allá en Jalisco, y justamente si hablamos de Rulfo, toda la zona del llano en llamas hay un montón de mezcales que algunos ya se acabaron por culpa de las tequileras. El Tonaya, que ahora es caña, pero antes era un mezcal. El pueblo de Tonaya todavía produce unos mezcales muy buenos, no de la marca Tonaya, pero no, digo, la marca es Tonayán, el pueblo se llama Tonaya, pero hay dos o tres talleres, uno se llama el Almoloyán, hace un mezcal delicioso con un agave de ahí. Estaba el Tuscacuesco, el Tuxca. Tuscacuesco es el verdadero Comala, donde, donde Rulfo le puso el nombre de, de Comala. Pero en realidad el pueblo de, de, de la historia de Pedro Paramo se llama Tuxcacuesco. Y visítenlo, es un lugar tal como lo describe la novela. Ahí eh, entiendo que Lichu Macero le recomendó a Rulfo cambiarle el nombre de Tuxcacuesco por Comala. Eh, por el lado de Comala, precisamente, hay otro pueblo que es Apotitlán de Badillo. Eh, Hace unos meses que estuve con nuestro amigo Álvaro ahí en Guadalajara, me dio a probar la taberna, que es otro destilado. O sea, todo este país tiene una cantidad enorme de destilados. Uno de ellos también era el guachicol, que hacían los pueblos guachichiles, que era rebajaban el brandy con algún mezcal. Pero bueno, entonces yo me voy encontrando que aquí en Hidalgo teníamos el bingui, que era el pulque destilado. bingui quiere decir vino no tomí, y de repente me encuentro con el famoso bingarrote, que es un mezcal hecho de agave pulquero y que por ahí estamos trabajando con un queridísimo amigo destilador para poderlo sacar, no como un negocio, les juro que uno no se lo plantea primero como negocio ni, ni sobre retorno, sobre inversión, uno piensa justamente en recuperar un poquito el tejido cultural que está, que, 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 que este sistema de producción cultural merece, pero bueno, ahí estoy metido en eso, en la Secretaría de Cultura espero, ahorita todo se ha movido. Santiago de Anaya no lo pudimos organizar, pero la, la muestra gastronómica, pero espero pronto también poderlos invitar al Festival Octli, el primer festival Octli, donde pues ya varios de los amigos de todo el país prometieron venir a Pachuca a traer su pulque a vender y a que hagamos un gran festival musical pulquero, con todas las de la ley, con toda la música pulquera y con todo lo, lo, lo que lo que representa nuestra cultura. Entonces, este, por ahí esténse atentos, vamos a seguir haciendo ruido, porque creo que eso es lo que funcionó en la resistencia cultural: el decir que el pulque no ha muerto, que hay pulque para rato, y, y, y pues que viva nuestra cultura. Claro, hay muchos, muchos otros eventos que, que están en pie y, y que esperemos que ahora que, que se termine la. La contingencia, pues se desate, ¿no? Hay muchos muchos eventos que se quedaron pendientes, ¿no? Como, como comentabas, la, la muestra gastronómica de Santiago Anaya, desgraciadamente ya no se va a poder hacer este año, pero, pero hay muchos eventos que quedaron pendientes. Uno de ellos es el, el Festival de Pulque de Mis Amores, que es un, es un festival que se hace al poniente de la Ciudad de México, que convoca a productores de aquí, del, del, de las zonas rurales del, del, de la ciudad, a, a mostrar su, su producto, ¿no? Sobre todo de la parte. De, la, de, la, de las alcaldías de Magdalena Contreras, de, de, de este Álvaro Obregón, de Coajimalpa, ¿no? Que, que este sería el, el cuarto año que lo hacen y es, es también un poco para, para dar a conocer eh, que también aquí en, en la Ciudad de México hay magueyes, ¿no? Hay tlachiqueros y desgraciadamente ayer murió uno, uno, uno de los tlachiqueros, digo, este, con mayor fuerza que, que estaba en el pueblo de San Nicolás Totolapan, en Magdalena Contreras, el es Juan Camacho, este, conocido como Macarena, desgraciadamente falleció, pero bueno, este, pues dejó ahí el, esperemos que deje, de que, que haya dejado una semilla ahí con, con la gente que lo rodea y que, que siguen, que continúen con, con, el, con la labor del, de producir pulque, ¿no? Y, y, pues bueno, este, pues vamos igual un poco ya cerrando, cerrando la, la charla el día de hoy, este, pues ¿sabes? se hablaron muchos temas, ¿no? Este aquí nos pasaremos mucho tiempo platicando sobre, sobre todo lo relacionado a la cultura del maguey y el pulque, desde, desde la, 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 cuestión, este, lo que mencionabas, ¿no? De, de los de los juegos, de los versos, de, 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 de hablar de fotografía, de, de cine, ¿no? Hay muchos temas que se pueden hablar, ¿no? Este, que y ojalá que podamos tener en otra en otra ocasión, pues, pues chance de, de hacerlo. Y pues no sé, mis compañeros, si quieren comentar algo más. Eh, pues bueno, nada más leer algunos comentarios que se quedaron por aquí también. Eh, bueno, nos piden que hagamos un tour después de todo esto. Yo creo que sí, ¿no? Lo empezaremos a planear cuando sea posible. También Venancio Islas nos platica que su tío es la chiquero en el municipio de Singilucan y desde niño lo acompañaba a raspar y se dio cuenta que el litro no lo pagan a buen precio y el que gana no, no. es el intermediario, ¿no? Es la problemática que comentábamos que, pues bueno, hay que irla cambiando poco a poco. Dice, el rancho se llama La Mora y su, su tío es el señor Don Genaro Islas. Y, bueno, también... Los tlachiqueros deben de ser cada vez más de tlachiqueros, y no de vendedores de pulque. Yo, yo respeto mucho a los que venden pulque, pero cuando cuando ven, cuando hagamos festivales aquí en Hidalgo, yo he tratado de estimular de que vengan los plaqueros así vengan con cinco litros para vender, como ustedes lo vieron en el Congreso Nacional del Magui y el pulque, que venía Blas, o venía Don Benito, cagando su garrafoncito, que luego lo vendían, lo regalaban a todos, por el, por el gusto, por el orgullo, pero... Yo creo que ellos son los primeros que merecen beneficiarse de esto y son, han sido los menos beneficiados. ¿eh? Así es. Y bueno, también quisiéramos mandarle un gran saludo a nuestro amigo Fer Pulquería ya de la Gloria de Nesa. Que por ahí también nos está acompañando. Y bueno, pues por mi parte, creo que todo lo que hemos estado compartiendo el día de hoy es bastante, es bastante necesario, ¿no? Requerimos de una reflexión conjunta que cada, cada vez más ponga en claro cuáles son las agendas abiertas a discutir en, en el marco de todo lo que relaciona a la cultura pulquera y maguillera, ¿no? Naturalmente, eh, hay una promesa hecha, ¿no? Por ahí de parte de, de, de Raúl y otras personas que han estado entregadas a la difusión del, del patrimonio cultural tangible e intangible, que es efectivamente tomar una o retomar una ronda de, de, de estos eventos, ya estás de congresos, trátese justamente de festivales musicales como el que nos acaba de decir, pero sobre todo darle, darle pista y seguimiento a aquellas producciones emergentes que, que hacen todo lo posible por mantener viva la cultura pulquera, ¿no? Yo creo que efectivamente hay, hay, hay pulque y maguey para rato. Pero pues bueno, no hay que dejar de, de abonar eh, ese, ese espíritu, ni mucho menos agregarle combustible a esa llama de la resistencia que representa el pulque. que no sé, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, colegas. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también eh, pues esta plática me deja una sensación como de de darnos cuenta que el trabajo cuando se hace de manera constante, de manera comprometida, de manera, eh, pues más allá de intereses económicos, más allá de intereses eh, que, que no tienen realmente que ver con el pulque en sí, es posible generar proyectos colectivos, es posible generar, eh, pues, una revaloración de esta cultura tan importante que es la del pulque. Yo, 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 yo iría también por algo más eh, que vale la pena ahorita pensar. Eh, bueno, yo, yo, yo como gestor cultural he trabajado mucho el tema de, de, de las convenciones de la UNESCO, y desde luego la convención más importante que nos atañe es la del patrimonio cultural inmaterial. Eh, tenemos que pensar que el pulque es un patrimonio cultural inmaterial de México, el maguey, la cultura magueyera pulquera le llamaría yo. Eh, la plataforma de la convención pide que los ciudadanos sean quienes propongan y el Estado parte sea quien proteja. Entonces, la demanda más consistente que tenemos que hacer ante el Estado mexicano es que le mostremos la importancia de todo este sistema de producción cultural y logremos la incorporación dentro de la Convención de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la cultura maguillera pulquera. Ahí hay que incluir todo lo que, todo lo que hemos dicho de la cultura el uso del maguey, las casas de penca, el uso de la fibra, los rituales, los dioses, los sistemas de creencias, la gastronomía, el pulque como bebida, las pulquerías, las haciendas pulqueras, el ferrocarril. Todo vale la pena que lo podamos proteger en ese paquete y hasta si vemos una situación de riesgo, proponerlo como un patrimonio en riesgo. México ha sido una nación que, que tiene nueve bienes inscritos. En esa lista del patrimonio cultural inmaterial, como saben, ahí está la cocina, el mariachi, eh, la pirecua, la danza de los parachicos. Aquí tendríamos que entrarle a esto. Y, y, y desde luego, si es tanto nuestro interés, si es tanta la conveniencia, vamos por buen camino. Yo recuerdo que en el tercer, segundo congreso en Maguilla y el Pulque invité al doctor Rojas, quien nos habló de la importancia del murciélago en los ecosistemas del maguey. ¿Y qué creen que pasó después? Pues la idea se la toman los... Eh, eh, la industria tequilera, pero la tomó como negocio. Dijeron, ah, pues vamos a vender un tequila Bad Friendly. ¿No? Utilizaron los conocimientos que, que, que aquí tenemos para una ventaja comercial. Nosotros no buscamos una ventaja comercial. Buscamos salvar una cultura y salvar la vida de tanta gente. El principio no va por el retorno sobre inversión. El principio va sobre esta identidad nacional donde hemos luchado por defender al pulque como la bebida nacional, donde hemos demostrado la importancia del maguey en los ecosistemas, donde hemos demostrado que el paisaje auténtico mexicano siempre tiene un maguey y si le agregas un elemento humano es el tlachiquero. Y así podemos ir demostrando que a lo largo de los años esto es tan grande. Y tan importante porque ha tocado la vida de tanta gente como para que lo sacrifiquemos. Hoy en día a nadie le da vergüenza decir, mi abuelo fue tlachiquero, ah, pues mi padre del pulque nos pudo dar estudios a mis hermanos y a mí. Antes sí le daban a la gente, hoy en día hasta, hasta lo dicen como una excentricidad, ay, pues me bebí un pulque, ¿no? Pues creo que eso ha sido bueno, pero hay que llevarlo por el buen camino, sobre todo con un cociente cultural ventajoso para toda la nación, pero con un desarrollo económico sostenible, desacelerado, porque no podemos llegar a los aceleres que llegó la industria tequilera, ni a los modelos de conservación del negocio. No estamos protegiendo un, un sistema económico para que venga una transnacional a comprarla, como pasó con el tequila. Creo que ya tenemos bastantes experiencias para no irnos por el mal camino, y ese es el siguiente paso que tenemos que dar en una gestión cultural. Además de lo que hemos seguido haciendo, seguir con la difusión, Seguir desmitificando, que eso también fue una gran tarea en estos 10 años. Eh, y ahora de veras se ve mal el que pregunta si al pool que le echan muñeca, queda como un idiota cualquier persona que lo diga. Antes era muy común, ¿no? Entonces, vamos por buen camino, hay que llenarnos de más entusiasmo por, por eh, una avanzada eh, nuevamente dentro de la resistencia con progreso. Sí, pues también aquí hay más saludos. Eh, Jorge de la catedral del Pulque nos dice que, nos da, nos manda saludos y dice, ah, si Raúl no sabe ni de Pulque, ah, no es cierto. Saludos, Jorge. Saludos a Jorge. Buen Jorge, que también nos ha acompañado en este, en este camino, ¿no? Este desde, desde que empezamos eh, nos nos ha apoyado mucho nos ha enseñado muchas cosas de, de cómo cómo funciona una pulquería y cómo cómo se cómo se está evolucionando ¿no? él, él es el justo él es uno de los de los que promueve la, la peregrinación a la, a la basílica de Guadalupe en la peregrinación pulquera que eh, según según un estandarte que tiene es de 1928 más o menos por ahí así es la fecha ¿no? entonces pues ya este se cumplieron noventa y tantos años de de la, de la peregrinación que es el, el primer domingo de febrero que están todos invitados para la próxima que es ya es, cada vez se hace más grande esta esta convivencia entonces pues es, también hace un le, le mandamos un saludo a Jorge este qué más por acá nos escribe nos, nos escribe Karen Blas que, que por cierto era maravilloso y Mayagüez la Basílica eh, de la mano de de los pulqueros eh eso es un hecho que debería estar, como dice Carlos, es el mimetismo, ¿no? donde, donde la misma dio, diosa en dos versiones está entrando a su casa con su gente. Así es. Sí, se dice todo regresa a su origen. Pues bueno, yo creo que vamos, vamos cerrando. Este, ojalá que, que nos podamos en, seguir encontrando en muchos, muchos otros. Eh, proyectos en claro. eventos académicos en, en ferias allá sea sea en eh, este, ya sean, ya sean Hidalgo acá en, en, en la ciudad en Tlaxcala en todos lados donde, donde haya eventos pulqueros eh, construyendo esto sí, sí, eh, hay que eh, hacer más grande la geografía pulquera eh, hacer más vínculos con toda la gente que está que está relacionada con esto y pues muchas gracias Raúl este, por por esta por esta sí. este, plática fue muy enriquecedor todo lo que nos, nos platicaste y pues bueno, invitar a la gente que también vaya a conocer tu pulquería allá al beso de Mayagüel, en, en Huasca, es, es un, un muy... los fines de semana en Huasca de Ocampo. Es, es un pulque muy sabroso que el que lo tienes en, en Hoyas de Barro, ¿no? que es que es también una tradición de allá de, del Valle del Mezquital. Sí, además allá en Huasca es un pueblo alfarero, nada más que esta tendencia de los pueblos mágicos hace que parezcan franquicias y que de repente escondan lo auténtico y elijan lo que parece eh, eh, normativo, ¿no? Como la pintura y otras cosas. Pero allá en Huasca es un pueblo agradable, pueblo de montaña, de tradición minera. Todo pueblo minero de México fue pulquero, todo pueblo ferrocarrilero, es la bebida de la clase obrera. Y allá en Huasca, eh, bueno, el toque especial sí, desde luego es que usamos puro barro, puro barro y, y además este, un pulque de muy buena calidad, curado con frutas de la región. Uh, y sobre todo frutas mexicanas como el zapote, como la guayaba, como el mamey, como el capulín, el garambullo, eh, porque esa barranca donde está Aguasca nos da todo tipo de esas frutas, ¿no? Es una maravilla. Sí, pues bueno, este, pues te agradecemos mucho, Raúl. este, la, Pues ojalá que sigamos en otra, en otra ocasión platicando contigo. Eh, y que, que vengan muchos otros proyectos que, que le den fuerza a esta cultura del, del Magui y el Pulque. Eh, nosotros vamos a seguir con, el, con las charlas. Eh, esperamos el, el viernes eh, tener a, aquí a, a Corina Salazar que nos platique un poco también de, de lo que ella le ha tocado vivir en su experiencia pulquera. Y pues bueno, y todos los, todas los, las cuestiones que quieran este, saber o que, o que se quedaron ahí en el tintero, que que se quedaron pendientes pues está ahí busquen a Raúl Guerrero en el Facebook este ahí ahí les puede les puede ayudar en, en lo que necesiten igual bueno, nosotros también bueno pues, esperamos que cuando pase esta contingencia hagamos un pues, nos veamos físicamente en, en algunas pulquerías hagamos un tour pulquero y, y retomemos nuestras actividades y ojalá que, que este, esta contingencia que le ha afectado mucho a, a muchos sectores también a las pulquerías pues, que están ahora cerradas y que están tratando de, de vender lo que puedan a domicilio, pues pues ojalá que, que no lleguen a recaer más ¿no? de lo que ya en, en algún momento lo, lo llegaron a hacer. Y pues bueno, pues muchas gracias y no sé si quieran este, agregar algo, mis compañeros. Únicamente igual de nuevo agradecer a Javier y a las personas, perdón, a Raúl y a las personas que nos estuvieron acompañando, todos sus comentarios, todas sus preguntas, por supuesto, y, y efectivamente, ¿no? Que, que continuemos con este tipo de actividades. Y de otra vez muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl, y gracias a todas las personas que nos Gracias, han gracias a ustedes, un placer. Nos vemos. Y luego. Dale.